son distintos odontólogos de la región Lima, solicitando la inmediata inmunización de su gremio contra la COVID-19. Mantienen sus equipos de protección personal listos para que los protejan de cualquier contagio del nuevo coronavirus. Sin embargo, no es suficiente. Es por eso que el pasado 4 de marzo, tal y como se evidencia en estos documentos, hicieron llegar el pedido de vacunación para el personal de salud, que también se encuentra en la primera línea de batalla. Y estamos solicitando la vacunación para todos nuestros colegiados de nuestra región, de todo el departamento de Lima. Los que están desatendidos actualmente son los de práctica privada. Y nosotros estamos solicitando que los de práctica privada también sean considerados en esta primera fase. ¿Por qué? Porque ellos también ejercen la odontología. No podemos guardar el metro de distancia. Necesitamos la visión para mirar la cavidad que tiene cosas que no se pueden ver a larga distancia, sino a 30 centímetros. Y no solo eso, también tenemos que usar nuestra pieza de mano que hace un spray en el ambiente de trabajo. Un spray que permanece alrededor de 3 horas en nuestro ambiente. Es decir, no nos podemos sacar el EPP, que es el equipo de protección personal, porque respiraríamos, ¿no? Tan solo escuchen los siguientes porcentajes de odontólogos que trabajan en nuestro país, dentistas y cirujanos dentistas, que están dando atención inmediata a distintos pacientes día a día. A los odontólogos privados, que son más del 50% a nivel nacional, todavía no tenemos fecha. Bueno, las instituciones, a través de sus instituciones, ya están avanzando alguna vacunación, pero los odontólogos de la práctica privada, que son la mayor cantidad de odontólogos que trabajan de manera independiente, no están siendo vacunados. No se olviden que nosotros formamos parte del equipo de salud y también estamos en la primera línea. Nosotros estamos acá. Necesitamos la vacuna para nuestros colegiados. Ellos le agradecerían mucho a todos nuestras autoridades que velen por la salud de los odontólogos. Hasta el momento se ha comenzado la inoculación de personal de salud del sector público y privado, pero queda un sector pendiente, los odontólogos del sector privado.